Good morning, class. Welcome to the English class. Today we are going to work with the book, so please go to the page 46 and let's start. In this page, you have this first point. I'm going to tell you what do you have to do. Point number one, match the questions with the answers. Vamos a unir preguntas con respuestas. ¿Listo? Simple. First question, how many letters does the English alphabet have? Number one. Number two, how many consonants does the English alphabet have? And number three, how many vowels does the English alphabet have? Okay. Vamos a ir por partes. La primera pregunta, ¿cuántas letras tiene en su totalidad el alfabeto de inglés? Segunda, ¿cuántas consonantes tiene el alfabeto de inglés? Consonantes. Las consonantes son estas letricas que no son vocales. ¿Listo? Y por último, ¿cuántas vocales tenemos en el alfabeto de inglés? ¿Listo? So, I'm going to help you with the first question. Les voy a ayudar con la primera pregunta y ustedes realizan las otras dos preguntas. ¿Listo? So, let's count how many letters we have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and 26. Okay, so the answer to the first questions. So the first question, that is this one, is 26. Okay, so you have to check these two questions, right? Continuamos con la siguiente punto, pero pues tienen que ustedes desarrollar estas dos preguntas, ¿listo? Recuerden, consonants and vowels, consonantes y vocales. Okay, number two. Listen and follow along. Listo, es una pequeñita lecturita. Recuerden que yo los audios los envío mediante un documento. Listo. So, let's see. Track 36. 36. Track 36. The first alphabet. The first alphabet is from ancient Egypt. It has hieroglyphics, not letters. The hieroglyphics show objects and creatures. They represent sounds. Okay, very good. It's a short story about the alphabet. Okay, the first alphabet, el primer alfabeto. Nos hablan también que este primer alfabeto era is from ancient Egypt. Nuestros ancestros de Egipto, ¿cierto? De los primeros que hubieron por allá. También habla que estos no eran letras, eran dibujos, ¿cierto? Se llaman hieroglyphics, jeroglíficos en español. ¿Listo? Utilizaban por lo general objetos o criaturas, ¿listo? And they represent sounds, representa sonidos. For example, we have here, this is a feet, ¿listo? Esto de aquí que viene siendo este nos representa la B, B. The snake, for example, we have the real one, we have the cartoon or drawing one, and we have the song, that is a G, ¿listo? So, what do you have to do? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a revisar. We're going to check the hieroglyphic alphabet and you have to decode the words. Vamos a descubrir las palabras. For example, I'm going to show you the first letter and word. Les ayudaré con la primera solamente. Ustedes realizan la segunda y la tercera, ¿listo? For example, the first drawing is this one. If we check the hieroglyphic alphabet,
is this one. So the letter is E. First letter E. Excellent. Second one. It's this one, G. Very good. Third one, J. Y. Y. Then we have this one that is P. And the last one, this thing brown. I don't know what it is, but it's brown. T. So, what is the word? Egypt. That is the idea. You have to do it. Okay. Recuerden que el audio es el audio 36. Okay. Audio número 36. Lo buscamos ahí en la lista. Okay. Okay. In the other page, la página siguiente, we have these three cartoons or drawings about something, right? Sobre algo raro. So the instructions, it says unscramble the words. La idea es volver a escribir las palabras en el orden que es. For example, if you check this image, you can notice the crown. Vemos una corona and this one. So this is a prince. Es un príncipe, ya está escrito ahí. Look at this. Do you remember the member of the family? You start with G, then with R, then with A, and D, M, A, grandma. And the last one is a little animal that is green. This is a frog. So easy. Okay, this is unscramble. Listo, esto es, significa la palabra unscramble, reordenar. Okay. Now let's go to listen the story. The name of the story is Who's That? ¿Quién es ese? Recordamos that and this. Listo. Vamos a ponerlo un poquito grande. No sé si lo puedan ver. Ah, bueno, igual ustedes tienen allá el libro, es más fácil. Okay. So it says, let's go to the audio 37. Track 37. Who's that? Who's this, Grandma? This is your grandpa. No way! This is my grandpa. Okay, listen. One day I found a prince. And? We kissed. Yuck! And we lived happily ever after. Wow! It's a funny story, right? Okay, vamos a escuchar. Es un poquito parecido a lo que tenemos que hacer. Si se dan cuenta, the grandma is telling the, could be the sister, a story, right? Está contándole una historia a la hermanita o a la personaje. So, the question. Who's this, grandma? ¿Quién es este? Si ven la distancia que hay, es súper corta. Por eso es this. This is your grandpa. Este es tu papá. Dice, no way. Ese no way significa no puede ser. ¿Listo? Now, this one. This is my grandpa. Ok, listen, le estoy diciendo, pero no, ¿cómo va a ser posible que este sea? Sí, es mi abuelito, míralo. Y le dice la abuelita, ok, listen, one day I found a prince, yo encontré un príncipe, and we kissed, nos besamos. Aquí dice, la zapita dice Jack, este Jack significa ew, qué feo. Ew, Jack. Y luego dice, and we lived happily ever after. Luego vivimos muy felices por siempre. ¿Listo? This is a funny story because the prince became a frog.
chistoso porque el príncipe se convirtió en sapito, ¿cierto? La abuelita no se convirtió en princesa, sino fue el príncipe en sapito. Ok, aquí we have here a little point that says circle the correct picture. Aquí la idea es elegir la imagen correcta. Listo, lo que pasó. Ok, when you finish that, you have to pass the page again. So now you are in the page 48. Ahora estamos en la página 48. Let's start with the first point. Punto número uno. Listen and circle the letters. Listo, recordemos que listen es escuchar, circle, hacer un círculo. Listo. Track 38. Track 38. Number 1. Small t. Small t. Okay. Capital Z. Listo. Vamos a escuchar. Aquí nos habla de small and capital. Okay. Small, que lo escribimos así, significa nuestras letras minúsculas. ¿Listo? Cuando dice small, tenemos es que elegir. ¿Listo? Cuando dice capital, como si era capital, yes, capital, significa la mayúscula. ¿Listo? Small, minúscula, capital, mayúscula. ¿Listo? So, let's start again. Vamos a empezar de nuevo. Track 38, number 1, small t, number 2, capital Z, capital Z, number 3, capital I, capital I, number 3, number 4, small b, number 4 is small b, number 5, small w, small w, number 6, capital Q. Capital Q, number 6. Okay, excellent. This is so easy. Yes, small, minúscula, capital, mayúscula. Okay, let's start the second point. En este segundo puntico, vamos a practicar un pequeñito, pequeñito dictado. Okay, les voy a dictar. Cuatro palabras donde dice my words, ¿listo? Aquí las van a escribir. Aquí donde dice my friend's words, como no tenemos la posibilidad de hablarnos con un compañerito, le vamos a pedir el favor a la mamá o al papá que nos diga cuatro palabras, ¿listo? Así con el alfabeto en inglés. So, let's start. Comenzamos. Word number one. Palabra número uno. Y-E-L-L-O-W. De nuevo. Y. E, L, L, O, W. Number two. F, R, O, G. Again. F. R, O, G. Number three. R, A, B, B, I, T. Again,
De nuevo. Are, A, B, B, I, T. And the last one, number four. P, E, N, C, I, L. De nuevo. P, E, N, C, I, L. Okay, very good. Stop. So let's check. What are the words? ¿Cuáles son las palabras? The first word is this one. The color yellow. Number two, the word is frog. Number three is rabbit. And number four is pencil. And that's it. Okay, very good. Let's continue. Ah, don't forget the words. No olviden las palabras aquí que les dicten los papás. Okay? Or if you want, you can do it alone. Si lo quieren hacer a solitos, también lo pueden hacer. Listo, la idea es que vayamos practicando de alfabet. Point number three. This is so easy. Completamos el diálogo, ¿listo? Yo lo hago con ustedes para que no se pierdan. Okay, complete the dialogue. We have Jack, Vicky, Dad, Tracy, Liz, and so, tenemos a esos personajes. So, the first one is Jack. Vicky, this is my dad. Este es Jack y esta es Vicky. This is my dad. Vicky, nice to meet you. ¿Recuerdan? Nice to meet you. Nice to meet you. To. Gusto en conocerte. ¿Qué le responde el papá? Nice to meet you too. Now again Tracy. But Tracy, who's that? Responde, ¿qué? Le pregunta Tracy, que es nuestra pregunta clave, ¿cierto? Who is that? ¿Quién es ese de allá? Liz le pregunta, that is my brother. Ese es mi hermano. Súper sencillo, ¿cierto? Who is this? Who is that? Okay, in this point, we have to listen again the audios. Audio 39. Vamos a escucharlo para realizar la actividad. Track 39, number 1. This is my school bag. Number 1. Number 2. That's my grandma. Okay. Vamos a poner el numerito. La primera fue, this is my school bag. So you have to mark like this. This is my school bag. And the second one is, let's check again. Number two. That's my grandma. Number two. That's my grandma. Está lejos, ¿cierto? That's my grandma. Esto que ves allá es mi abuelita. Number three. Number three. That's my dad. Number three. That's my dad. That's. No es this, sino es that. Es lejos. Is far from the other. And the last one, number four. Number four. This is my lunchbox. This is my lunchbox. Lunchbox es lonchera. ¿Listo? This is my lunchbox. It's near. Okay.
Number five. Punto número cinco. Number the dialect is, okay? Number the dialect in the correct order. Es como lo que vimos ahorita, del dialoguito que vimos chiquitico. Igualito. ¿Listo? Comenzamos con el saludo. So, hi. Number one. Number two, la respuesta, hi. Va de nuevo. Three sería, what's your name? ¿Cómo te llamas? Me responde, my name is Jason. Number five, nice to meet you, Jason. ¿Qué le responde Jason? Nice to meet you too. Gusto en conocerte, Jason. Gusto en conocerte a ti también. Okay, and this is the end. In the end, point number six, we have to listen and underline. Lo que estoy haciendo aquí, subrayar the answer. ¿Listo? Let's listen because it's a song. Vamos a escuchar porque es una canción. ¿Listo? Tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí dice grandma y mom. Hay dos opciones. Aquí dice grandma, otra vez mom. Hello, dice goodbye, luego dice otra vez hello, y luego goodbye. Son las opciones que tenemos, ¿listo? Luego dice, who's this? Who's that? Again, who's this? Who's that? Nice, luego sigue, good to meet you, nice, luego sigue otra vez good. Okay, so let's start. Track 40. Track 40, song. It's a song, right? Who's this? Who's this? This is my mom. This is my this mom. This is my mom. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. 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 So easy. Who's that? Dad. Who's that? That's my brother. That's my brother. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. Okay, ahí. And then repeat the song. Listo, luego vuelve y se repite la canción. La idea es que la cantemos de nuevo, ¿listo? Ya sabemos qué es lo que sigue. Okay.